Con gran concurrencia se desarrolló el coloquio organizado por los estudiantes del Colegio Carmen Mora de Encalada, donde el tema principal fue la obra literaria Cien Años de Soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. En este coloquio intervinieron alumnos, docentes y el presidente de la Casa de la Cultura, de pasaje. El Colegio Carmen Mora de Encalada se enorgullece en esta mañana, 1 de septiembre del año 2017, presentar a la sociedad pasajera, a los estudiantes del tercer año de bachillerato de los colegios de nuestro cantón, el primer coloquio sobre la novela Cien Años de Soledad, del prestigioso escritor colombiano Gabriel García Márquez, que justamente en este año se está cumpliendo las bodas de oro de la publicación de esta obra, que obtuviera el Premio Nobel de Literatura otorgado por la Academia Sueca de la Lengua. Gabriel García Márquez es hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Nació en Aracataca, departamento de Magdalena, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927, a las 9 de la mañana, como refiere el propio escritor en sus memorias. Cuando sus padres se enamoraron, el padre de Luisa, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, se opuso a esa relación, pues Gabriel Eligio García, que había llegado a Aracataca como telegrafista, no era el hombre que consideraba más adecuado para su hija. Por ser hijo de madre soltera, perteneció al Partido Conservador Colombiano y ser un mujeriego. Poco después, para escribir este libro, él tuvo una incursión en el periodismo que está remarcado y recogido en más de dos volúmenes grandes con todos los artículos que él escribió. Y con toda la modestia del caso, lo he leído todos. Y se podía apreciar desde el principio un ángulo, una dirección para enfocar los temas más sencillos y más claros, pero con el idioma propio del pueblo. A veces confundimos culto, ser culto y ser educado. También se puede ser culto expresándose en los términos propios del pueblo, en lo que tenemos que rescatar la identidad de nuestro pueblo. Para mi gusto personal, el lanzamiento de Cien Años de Soledad toma de la mano a toda una región geográfica y cultural que es la zona del Caribe colombiano y la lleva de la mano hasta depositarla a los más altos estratos culturales y artísticos y deportivos de la historia contemporánea, porque él reconoce en su escrito de dónde viene y hacia dónde va. Para escribir este libro, García Márquez, ya exilado en México, fungiendo de guionista de cine, tiene el apoyo de su esposa Mercedes, la fortaleza enorme de poder llevar el pan y manejar la escuálida economía del hogar, mientras él durante 18 meses, luego de descubrir en un viaje a Acapulco, en medio de la carretera, se le cruza la frase más importante que fue la inicial del libro. Al evento asistió el director distrital de Educación 07D01, Gorky Tenesaca, y los alumnos de las diferentes instituciones educativas.